Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy les voy a leer un cuento que se llama La vendedora de arcoíris. El tamarindo es una fruta que se cultiva en los pueblos de la costa atlántica. Con su pulpa, las abuelas hacen unas bolitas cubiertas de azúcar bastante ácidas y deliciosas. Las niñas y los niños las comen a la hora del recreo y se divierten viendo las muecas que produce en sus rostros el sabor ácido de la fruta en la lengua. Los árboles de tamarindo son altísimos, pueden llegar a tener hasta 30 metros de altura. Son muy frondosos, aunque de hojas pequeñas, y tienen tallos bastante anchos y fuertes. Milla y Lucas solían esconderse casi todos los días detrás de un árbol de estos para espiar a la vieja María. Ese día el sol se colaba brillante, caliente y alegre por entre las hojas del árbol. Milla y Lucas, escondidos detrás del tronco, espiaban a la vieja María, o mejor dicho, a la mujer de los poderes especiales. La mujer que fabricaba arcoíris. Ellos la vigilaban diariamente con la esperanza de descubrir el secreto de la hermosura de sus arcoíris y el lugar de donde los colgaba del cielo. Admiraban la paciencia y dedicación con que ella hacía tan delicada tarea a pesar de sus años. Ni Milla ni Lucas nunca se habían atrevido a señalar un arco iris con el dedo, pues la abuela de Milla les había dicho que si lo hacían, la mano se les secaría. Así que le guardaban mucho respeto a los arcoíris de la vieja María. Pero eso no los privaba de contemplarlos de lejos, por un tiempo que parecía eterno. Aquel día, Milla y Lucas ya habían visto a la vieja María ponerle 7 colores al arcoíris con sus propias manos. La habían visto juntar un color con el otro e inventar mágicamente nuevas combinaciones que solo los arcoíris pueden tener. Los brazos de la vieja parecían tocar el cielo cada que ella terminaba con un color y se preparaba para seguir con el otro. Y aunque ella ya le había puesto 7 colores al arcoíris, todavía en el cielo no se veían pistas de que fuera a llover. Por la sabiduría que habían ganado durante tardes enteras acostados sobre la hierba, observando el firmamento y descubriendo personajes en forma de nubes, Milla y Lucas sabían que antes de que el arcoíris pudiera colgarse de lado a lado en el cielo, debería llover. Si no llueve, puede que el cielo no necesite de un arco iris, pensaban. ¿Cómo podía colgarse un arco iris si las nubes estaban quietecitas? Se preguntaban Milla y Lucas. Ambos presentían que algo muy sospechoso estaba sucediendo. De pronto, a través de las ramas del árbol, vieron que la vieja María se levantaba de su mecedora, se colgaba el arco iris al hombro y salía de su casa. El acento de la vieja María era muy parecido al de todos aquellos que viven junto al mar. Tranquilo, pausado y con la misma cadencia de las olas que vienen y van. Con ese inconfundible acento salió de su casa diciendo: «Bien hecho, plátano hecho. Ahora cruzo la calle y sigo derecho». La vieja María vestía una bata ancha y larga que llevaba hasta la mitad de sus pantorrillas, con colores vistosos que estallaban al contacto de los rayos del sol, produciendo un esplendor blanco que rodeaba toda su figura. Sus pies los llevaba descalzos y de seguro no debía ver bien, porque sobre su rostro llevaba unas gafas de lentes muy gruesos que cubrían casi la mitad de su cara y que colgaban de una cadenita brillante alrededor de su nuca, como para que nunca fueran a perderse. Hechizados por esta visión, Milla y Lucas frotaron sus ojos con las manos, se miraron el uno al otro, volvieron a mirar a la vieja María, miraron hacia el cielo en busca de las nubes que todavía no aparecían, y sin decirse una palabra más de las que ya se habían dicho con sus ojos, salieron detrás de ella. Con mucho cuidado para no ser descubiertos,
Seguían a la vieja María sin saber que ella ya los había visto. A la señora María no le importaba. Pensaba que se trataba de un juego de niños y eso la divertía. Milla y Lucas seguían cada vez más de cerca a la fabricante de arcoíris. No se querían perder uno solo de sus movimientos. Ambos suponían que ella se dirigía hacia el lugar donde sale el arcoíris y por eso se sorprendían del camino que estaba tomando. No había salido todavía del pueblo. Estaba cruzando el callejón de los puercos negros y, como si fuera poco, se estaba deteniendo frente al rancho del viejo Aurelio. «¿Será que el viejo Aurelio le va a acompañar a colgar el arco iris?», preguntó Milla. Con un saludo tan largo y pausado como el vuelo de las gaviotas sobre el mar, la vieja María saludó al viejo Aurelio. «¡Buenas, viejo Aurelio!». El viejo Aurelio se encontraba sentado en una mecedora a la que se le notaba el paso de los años en cada uno de sus remiendos, tomando jugo de mandarín del tamarindo con hielo para aliviar el bochorno de la hora en que el sol más calienta. Se levantó e invitó a la señora María a entrar a su casa. Ella la siguió. Milla y Lucas, en cambio, se acomodaron junto a la ventana para poder ver sin ser vistos. La vieja María se descolgó el arco iris de su hombro y, con su voz fatigada por el esfuerzo que le había producido ponerlo en el suelo, le dijo al viejo Aurelio: «Aquí le traigo su chinchorro de 5 pesos. Los niños, que espiaban a través de la ventana llenos de sorpresa, se dejaron resbalar por la pared hasta caer al piso. «Nadie compra un arco iris», dijo Lucas en voz baja, con un tono que desaprobaba lo que el viejo Aurelio y la vieja María estaban haciendo. Milla susurró: «El que compra un arco iris se deja engañar. Los viejos piensan que a ellos nadie los engaña, y mira». Ambos volvieron a incorporarse para poder ver a través de la ventana y asegurarse de lo que estaba sucediendo. Entonces vieron al viejo Aurelio tomar el arco iris por una de sus puntas y colgarlo en un palo. Sin entender lo que sucedía, vieron cómo el viejo caminaba hacia el otro extremo del arco iris y lo colgaba de otro palo. Esta vez Milla y Lucas quedaron sentados en el piso de un golpe. Sus corazones estaban llenos de terror al ver que, además de haber colgado el arco iris, lo habían guindado al revés, es decir, lo habían colgado con las puntas hacia arriba. Ambos sabían que si el arco iris estaba al revés, jamás volvería a llover. Además, les indignaba la blanquísima sonrisa que colgaba del rostro del viejo Aurelio y que desde ya agradecía las muchas horas de descanso que iba a pasar recostado en el arco iris. El viejo Aurelio pagó a la vieja María los 5 pesos. Ella se ofreció a tejer otro chinchorro cuando él lo necesitara y, sin más, se despidió con un «buena tarde». «¿Buenas tardes?», repitió Milla enfurecida. «Ya veré al viejo Aurelio cuando desaparezca el arco iris y se caiga al suelo. Sentirá el engaño en su espalda». Lucas, por su parte, pensaba que el viejo se iba a poner furioso con la vieja María cuando descubriera que ella lo había engañado. Milla y Lucas se ocultaron para que la vieja María no los viera al salir. Y una vez ella se alejó, volvieron a la ventana y se quedaron allí prendidos durante toda la tarde esperando que sus predicciones se cumplieran. Pero ya casi las 5 y el terco arco iris todavía no desaparecía. El sol se ocultaba por el otro lado de la Sierra Nevada de Santa Marta y el arco iris seguía campante colgando en el rancho del viejo Aurelio. Milla y Lucas hubieran anochecido y hasta amanecido allí esperando,
Pero el viejo Aurelio se acercó a la ventana y los niños prefirieron alejarse antes de ser descubiertos. Caminaron de regreso a sus casas, con los ojos clavados en el suelo, arrastrando sus pasos por el camino, levantando polvo y pateando una piedrita tras otra. Solo el silencio respondía a sus preguntas. De pronto escucharon la voz de la vieja María. Ambos levantaron sus miradas y la descubrieron frente a ellos. «Ahora sí me van a contar. Vengan pa' acá. ¿Por qué se la pasan todo el día espiándome?» preguntó la vieja María con curiosidad y sospecha. «¿Nosotros?» respondieron los niños, simulando no saber de qué hablaba la vieja. Ella insistió y les contó que los había visto escondidos detrás del palo de tamarindo mientras tejía debajo de la enredadera. Los niños se miraron con miradas de vergüenza. Milla pensaba que ya no les quedaba otra salida que confesar la verdad. Lucas prefería guardar silencio. Como la vieja María veía que los niños no se decidían a contarle nada, les preguntó, «¿Acaso le parezco muy fea?» «No, no eso, señor María», respondió Milla un poco asustada y queriendo evitar malos entendidos. «Es por esa magia que usted tiene en las manos para tejer esos arcoíris», explicó. Lucas alcanzó a pedirle a Milla que guardara silencio cuando la vieja interrumpió. «¿Eso qué?» «Esos arcoíris», repitió con seguridad Milla. «De esos como el que le vendió hoy al viejo Aurelio». La vieja María soltó escandalosas carcajadas. Tuvo que quitarse sus lentes y limpiar con el revés de su mano las lágrimas que la risa le arrancaban. Intentó calmarse para explicar a los niños que eso que ella estaba tejiendo no era ningún arco iris, sino que se llamaba un chinchorro. También les contó que en otras partes del país se les llamaba hamacas. Los niños la escuchaban atentamente, asombrados con lo que estaban oyendo. Parecían no creerle una sola palabra de lo que les estaba diciendo. La vieja María había calmado del todo su risa y estaba en silencio. Los niños habían decidido no despegar sus ojos de ella hasta no conocer toda la verdad. «¿Saben una cosa?», dijo la vieja María sonriendo. «Ustedes tienen razón. Un chinchorro se parece mucho a un arcoíris. Claro, tiene los mismos 7 colores y además tiene forma de arco. Bueno, aunque al revés. Yo nunca había pensado en eso». Los niños se miraron desconcertados. La vieja María se despidió y se alejó caminando por entre las casas. A pesar del esfuerzo que ella había hecho para que los niños entendieran que lo que tejía no eran arcoíris sino chinchorros, Milla y Lucas no le creyeron. Ellos seguían convencidos de que la vieja María tejía los arcoíris más hermosos del mundo. Cuando ya sus ojos no alcanzaron más la figura de la vieja María que había doblado la esquina, Milla dijo a su amigo Lucas, «Cuando yo sea grande, voy a ser como ella, la única en la bolita del mundo que teje arcoíris por encargo, de esos que se ven en el cielo cada vez que el sol le da una mano a la lluvia. Por si las moscas, hay cosas que solo se aprecian si las vemos a la luz de la imaginación y la fantasía». Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.